Juan? Bien, por dicha. ¿Cómo se siente? Bien, con toda la paz. Estamos aquí en la sabana, tomando al doctor Valverde, que está aquí de, supervisando las obras del estadio. Camarógrafo. ¿Te gusta Costa Rica? Es la gradería oeste. Todavía la este no han comenzado a trabajar. Me gusta la construcción. Está muy bonito. Pero los chicos están almorzando en este momento. Yo lo acompañé en su carrera. Cuando él iba para tercer año de medicina, fue que nos casamos. Estuve viviendo en México 2 años y medio. Luego vinimos a Costa Rica y a desenvolvernos como familia. Les recuerdo cosas de cuando vivíamos en México. Por ahí era muy pequeño, pero algunas cositas de mi compadre, mi padrino, de no sé, pequeñas cosas de Limón. Cuando un papi ya llegamos aquí, trabajó en Limón, en el hospital de Limón, ahí recuerdo más cosas. Y todavía empiezo a recordar más cosas cuando ya papi se trasladó de Limón para acá y trabajó en el hospital antituberculoso. Y vivíamos en calle Morenos, en una casita muy, muy humilde. Y Dios nos permitió llegar a la edad de 56 años de matrimonio. Y pues altos y bajos, sí, pero siempre supimos dialogar, conversar y salir adelante. ¿Quién es este guapo señor que está con nosotros de repente? Bueno, y se lo presento, es el doctor Eliseo Valverde Monge, papá de esta joven escritora costarricense. Y pues el doctor tiene 2 especialidades en medicina general y también en anestesiología. Sí, recuperación. Y recuperación. De mi papá, yo lo que más admiro es su espíritu, lo buen papá que fue y lo que me dejó. Lo buen papá, no porque haya sido solo un buen papá, sino que fue un excelente consejero y una persona que realmente se preocupó por darnos lo mejor de las enseñanzas de lo que era la vida. Siempre fue una persona muy correcta, muy estricta. Él fue el que forjó también mi carácter. O sea, soy una persona que así como me río, también me enojo, pero con principios muy buenos. Mi mamá pues me enseñó toda esa parte linda, maternal, esa parte tierna, que yo pude también en algún momento ponerlo en práctica con mis hijos. Es una familia que hemos tenido mucho apoyo, siempre nos hemos ayudado, tenemos grandes valores que hemos aprendido, hemos tenido sufrimientos, hemos tenido alegrías, hemos tenido de todo, pero siempre hemos seguido y permanecido unidos. El aire, siempre fresco, ríos de aguas cristalinas fueron el paisaje pintoresco de todas sus colinas. Hermosa serranía, tierra maciza, mojada, conserva la alegría de mi época dorada. Muchas gracias. Vivimos en la casa de mis abuelos inicialmente, por un periodo de mi vida que fue como casi hasta los 5 años, ahí en la entrada de la Anunciatura de Romoser. Y después de esa edad, mis papás construyeron una casa que es la casa donde vive actualmente mi mamá. Y ahí es donde recuerdo toda mi infancia bonita, 18 años viví ahí en Romoser, Anunciatura, ¿verdad? Hasta ese momento, ¿verdad? Cosas maravillosas con mis abuelos, vivimos con mis tíos, conocí a mis amigos ahí. Ahí fue donde experimenté estar con mis abuelos que me llevaban pues al kinder, a la escuela Juan Rafael Mora, al Liceo San José. Los hermanos mayores siempre cuidaban a los menores, eso sí era un hecho. Yo desde muy pequeño, digamos, siempre jugaba con mis hermanas, con Marielos, con Mónica, con Francisco, aunque con Francisco me llevo 5 años de diferencia y ya eso era bastantillo. Siempre convivimos mucho juntos.
Yo, muy pequeña, fui tía. Es más, crecí con conciencia siendo tía. Mis sobrinos, Ale y Franco, fueron realmente como mis hermanos. De la misma edad, eran como los amigos y los hermanos y los sobrinos, ¿verdad? Con los que yo crecí y jugábamos. Y también el hecho de que, como permanecía tanto tiempo sola, inventaba muchos mundos, y quizá por eso me hice escritora, ¿verdad? Porque me encantaba hablar sola y bailar y crear personajes para estar siempre acompañada. Yo fui una niña feliz, realmente siento que tuve unos padres ejemplares, nunca nos faltó nada. Ellos siempre velaron porque de nosotros tuviéramos lo mejor dentro de sus posibilidades, cosa que se lo agradezco, porque uno nunca aprende, digamos, a ser buen hijo, sino hasta que seas padre, se comprenden un montón de cosas. Y yo las entendí muy tarde, fui una hija, pues, un poco rebelde, pero eso no implicaba que les tenía un fuerte y un gran amor toda la vida. Recuerdos miles, ¿verdad? Miles, porque tengo miles de anécdotas que contar de mi vida, miles de recuerdos, pero en resumidas cuentas he sido una persona hasta el día de hoy feliz, y que gracias a Dios y a su gran voluntad nunca he tenido ninguna dificultad. Luego vino otra chiquita, pero fue muy pequeñita, se llamó Alejandra. Ella murió a los 8 días, nació un 27 de octubre y murió un 2 de noviembre. Entonces mi mamá y mi suegra, doña Lila, la llevaron al cementerio. Y hoy están juntitos los dos en un libro que él hizo de, ¿cómo es que se llama? Eliseo. Eliseo Genio y Figura. Ahí él le hizo un poema a su hija y le dice, algún día quisiera verte. Y no solo la vio, sino que está con él. Angelito mío, luz que duerme en las praderas, encanto, sueño, Jesús nos regaló. Alejandra mía, no me olvides en tu lecho dorado, robustece nuestro reino. Anda, dime, ¿cuándo te volvería a ver? Si nosotros veíamos que había un problema, teníamos que discutirlo para mejorarlo. Y una vez aquí y otra vez allá, pero así nos acostumbramos siempre, en todo. Y compartíamos todo. Entonces, yo creo que esa fue, pues, la clave especial para tener un matrimonio de tantos años. O sea, qué bonito, porque me pongo a pensar que papi era médico, ¿verdad? Y mi mamá, de una u otra forma, también es una mujer medicina, ¿verdad? Es una mujer que nos ha sabido guiar y que también nos ha sabido curar. Entonces, es un dúo interesante, lindo. Gracias a la vida, puedo decir también, porque es un conjunto de tantas cosas. Pero sí puedo decir que si no hubiese tenido esta familia, no sé si hubiese soportado tantas cosas que hoy, digamos, quizás me tendrían llorando, pero sigo sonriendo. Siempre me ha gustado la unión, siempre me ha gustado ese escándalo de familia, de todo. Siempre he sido la que, tal vez de alguna manera, me ha gustado jalar esa situación, porque yo soy así, me gusta la unión. Y bueno, realmente los amo a todos, los quiero mucho, y sepan que este corazón siempre va a ser para ustedes. Y bueno, no, hoy me hace mucha falta porque no está, pero estamos con mi mamá, que también es otro pilar, que en mi vida ha sido mi apoyo, mi consejera también, y siempre me ha estimulado, me ha ayudado en todo lo que he querido, en las cosas de adolescente, que uno siempre me ocupaba. Ella siempre me proveyó de cosas que yo quise, porque ella era más suave y mi papá era mucho más estricto, eso sí. Y estamos siempre unidos en familia.
participando nosotros de una familia propia, ¿verdad? Más todos los ramales de familia que estamos unidos aquí, ¿verdad? Que están hablando de los nietos, los sobrinos, hasta bisnietos ya. La verdad, yo siento un gran agradecimiento por haber nacido en una familia tan bonita, con tanta unión, con tanto amor. Yo nací después de 16 años, cuando mi hermano José Eliseo tenía 16, María de los 18, Mónica 20 y Fran tenía 21 años. Y entonces me crié con personas adultas que me dieron muchísimo, pero muchísimo amor. Y eso me ayudó a caminar con mucha confianza, con seguridad y también con ilusiones. Pues que esto les sirva a todos como un ejemplo, porque no solo se los contaron, sino que lo vivieron, ¿verdad? Y que a todos los amo con todo mi corazón. Estamos en Pompey, que ahí está lo más guapo de Costa Rica. Yo sí paro, yo sí paro. Ahí están las piernas más sexy. Este fue hecho en la tornería Valverde. En los últimos años de la tornería. O por ahí de los años 60. ¿Cómo está el bebé? ¿Ya rezó? ¿Ah? Bien, vene. Bueno, ¿ya rezó? Y ahí está, inclusive está grabando el sonido, ¿verdad? Ahí la cámara ya lo está enfocando a él, ¿ve? Okay. Gracias, bravo. Bravo. Salud. Salud.